Buenas noches. Buenas madrugadas. Gracias, Adrián. Andamos aquí desvelados, ¿verdad? Un rato. Me falta mucho para llegar a ese nivel. Bueno, pues es poco a poco, ¿no? Yo creo que es poco a poco. Si anda por ahí alguien conocido, alguien, alguno de mis amigos, que no creo, ¿verdad? Habían de estar todos dormidos. Pero si andan por ahí, pues manifiéstense en los comentarios, por favor. Nada más para saber que andan por ahí. Y bueno, los que no, pues hola, bienvenidos, buenas madrugadas. Bueno, no sé, cada quien, ¿verdad? Yo en la ciudad donde vivo, pues sí, es de madrugada. No sé qué hora sea en donde viven. Thank you.
Norbert Ruiz. ¿Cómo haces el cabello? Por cierto, soy nuevo. Ah, hola Norbert. Pues mucho gusto. Pues la verdad, mira, para el cabello, yo lo que hago es que, pues ahí más o menos trato como de ir haciendo como hebras. O sea, le voy haciendo así como hebras. Primero, aunque no importa si se mezclan esas hebras o se están, tapan así parte, por ejemplo, de algo que ya había dibujado, como aquí que tapan la oreja, pues no importa. Ya después de que tengo esas hebras, ya le voy borrando y voy escogiendo así como cuáles son las que me gustan. Sí, porque si esa parte del cabello luego sí se complica, ¿verdad? Pero digo, igual, a lo mejor así haciendo hebras te ayuda un poquito, ¿no? O sea, pensándolo como si fueran, haz de cuenta, listones o algo así. Esto que estoy haciendo, digo, igual muchos ya lo saben, ¿verdad? Pero es una hoja de personaje. Se podría decir que está como entre el sketch de algo nuevo y un trabajo así casi ya terminado, ¿no? Norbert Ruiz dice: yo le hago de un punto determinado hacer líneas donde empieza el peinado y darle forma. Ah, sí, también es una buena técnica, ¿no? Yo creo que la técnica que más se acomode a uno es lo ideal. Muy bueno el dibujo, gracias, gracias. Aquí lo que más se me dificulta pues es tratar de que se vea que es el mismo personaje, ¿no? O sea que está como girando y que se vea que no es otro, o sea, sino que es el mismo, la misma chica, ¿no? En este caso. Bueno, pues igual y yo lo que les recomiendo es que si hagan siempre cuando creen un personaje, hagan una hoja de personaje. Pero muchos ya lo saben. Pero pues sí. Igual y otros no, pues es importante. Dayan Soto. Increíble tu personaje. Ah, muchas gracias, Dayan. Pues ahora sí que lo importante es no dejarlos morir, ¿no? Yo digo, así como que darles vida. Les das vida y a ver hasta dónde puedes darle vida. O sea, lo trazas y es como, bueno, ahí está, ¿no? Pero y ya, o sea, no, yo digo que. Ajá, o sea, hay que. Dice Norbert, lo más complicado, ¿no? Sí, es como. No sé si te refieres a eso, Norbert, pero sí.
O sea, darle vida al personaje una vez que ya lo creas. Yo creo que es como tener un hijo, ¿no? Que dices, pues, ¿qué le va a gustar? O sea, ¿cuáles van a ser sus hobbies, no? Bueno, primero, pues yo empiezo así como con el rostro, ¿no? Porque es como la parte más importante para mí. Que me va diciendo así como más o menos qué quiero. Y después del rostro, pues ya sería como que el cuerpo. Rostro y cuerpo. Y ahí ya se definen un montón de cosas, ¿no? Así como la edad. Obviamente el género desde el rostro. Pero pues la edad, a lo mejor con rostro y cuerpo ya se define más la edad. ¿Qué más? La estatura, ¿no? O sea, así como, pues, ¿qué estatura va a tener? ¿No? Pues que va a ser alto o alta, va a ser bajita, estatura promedio. O sea, todo eso es como que es un proceso poco a poco. Yo digo que no hay que pensarlo desde el principio, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo digo que hay que ir así como que el dibujo vaya creando al personaje también, ¿no? Que vaya diciendo, no, pues tú vas a hacer O sea, bueno, el dibujo te va diciendo así como que le pones algo y dices, ah, sí se ve bien o no, no, no me gusta cómo se ve, ¿no? Entonces, pues eso sí, conforme vas haciendo las cosas va saliendo ahí incluso la identidad, ¿no? Y ya. Si dices, bueno, a ver, si es una chica, por ejemplo, ¿no? Si es una chica vamos a decir, de 10 años, de 15 años, bueno, pues no puede ser doctora, ¿no? A menos que sea una de esas niñas prodigio. Pero si decides, bueno, pues a lo mejor tiene 30, 35 años, bueno, ya puede ser algo. Puedes darle alguna profesión. No, pues tiene a lo mejor 18, 17, pues a lo mejor está estudiando en la escuela todavía, ¿no? O sea, es como que hay que ser congruente un poco con lo que el dibujo aparenta. Claro que hay sus excepciones, ¿no? Porque puede haber así como personajes que aparentan 16 años, 16, por ejemplo. Y resulta que son que son seres mitológicos que tienen ahí 2 millones de años, ¿no? Y va de todo. Ya depende mucho también, supongo, la historia, ¿no? Como la historia lleve al personaje. Pero en este caso, como yo no soy escritor, pues me baso más en lo que la imagen me diga. Norbert dice, hacer rostros, sé hacerlos, pero hacer el cuerpo aún me falta consejo. Pues el cuerpo siempre se basa en la anatomía, ¿no? Y pues yo lo que recomiendo es que siempre estudien anatomía. Ya es un consejo muy trillado, ¿verdad? Es como el de toda la vida, el cliché. Pero pues sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Si no estudias anatomía, pues siempre vas a tener ahí problemas con eso de los cuerpos. Ah, es un proceso, ¿no? Es como todo va poquito a poquito. Hay como temas que debes de ir aprendiendo. Por ejemplo, uno es la anatomía, ¿no? Para los cuerpos. Pero también podría ser la perspectiva, por ejemplo, otro tema importante para que cuando hagas tus espacios, tus entornos, pues tengan o sea, se vean bien, ¿no? Hay como varios temillas
Mi consejo, pues, es sí, es que estudies anatomía. Dayan Soto. Hola, Dayan. ¿Estudias algo de animación? Pues, híjole, es que yo ya estoy un poco viejito. Bueno, no, no tanto. Pero más bien, yo estudié y acabé. Y estudié diseño. Y trabajo en cosas relacionadas. De hecho, bueno, yo soy profesor. Trabajo como profesor. Trabajaba como profesor porque ahorita, con todo esto de la pandemia, pues ya se acabó. Bueno, está en pausa, ¿no? Todo está en pausa. Y bueno, yo como tal no doy clases de animación, aunque sí lo aprendí un poquito, pero más bien yo doy clases de dibujo y de diseño de personajes y así. Norbert, ok, gracias bro, suerte en tu dibujo. No, pues gracias a ti por preguntar, por andar aquí de desvelado un rato. Se me ocurre que, o sea, igual y podrías investigar un poquito los esquemas. Hay muchos esquemas ahí de anatomía. Pues, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Lo más importante, creo, pues es hacerlo, ¿no? O sea, porque muchas veces tú ves un montón de esquemas por todos lados, pero pues hay que hacerlos. O sea, como dicen, hay que agarrar el toro por los cuernos. Y pues no importa cómo salgan, ¿no? Al principio no importa eso. Porque pues la cosa es que estás estudiando o estás aprendiendo. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes toca algún instrumento o le gusta la música, pero pues igual también tiene un montón de teoría, ¿no? La música. Lo primero que tocas, pues, suena feo y así. Digo, yo no sé. Yo no sé mucho de eso, ¿no? He intentado así como que aprender algún instrumento y así. El piano, por ejemplo, me ha gustado, pero no, nada que ver, ¿no? Pero pues sí, no, yo sé que hay mucho que aprender. O sea, es como que cada vez que te adentras en un arte, es como que tienes que empezar desde cero y no frustrarte, porque si no, pues ya se acabó ahí todo. Todo el entusiasmo que traes ahí ya se pierde, ¿no? Entonces, pues con calma, ahí todo con calma. Eduardo Flores. Hoy le ve. Dibujas bien chido. Pues muchas gracias, Eduardo. Aquí andamos, ya sabes. Cualquier cosa, pues aquí andamos. Gracias, muchas gracias. Dayan Soto, increíble, sigue así. Vas por un muy buen camino. Ah, muchas gracias, Dayan. Muchas gracias. Y bueno, ustedes, ¿qué onda? A ver, cuéntenme. Cuéntenme a qué se dedican. ¿Han intentado otro arte? No sé, ¿son buenos tocando la guitarra o les gusta? No sé, cuéntenme. Cuéntenme más también.
Si anda por ahí alguna persona conocida, algún amigo, repórtese en los comentarios, por favor. Por si andan desvelados también. Eduardo Flores, yo apenas me estoy metiendo eso del dibujo, eso lo del dibujo. Sí, pues sí, está muy bien, Eduardo. Ahora sí que lo importante es que ya empezaste, ¿no? Siempre es la parte más difícil, ¿no? De algo, que es como el empezar. Siempre lo pospone uno así de, ay, no, sí, yo quisiera. Por ejemplo, lo que les decía, no, yo quisiera tocar el piano. Y tocar así las piezas que me gustan, ¿no? Pero lo pospones y lo pospones y ya, sí, se te van pasando los días y se te pasa la vida y ya. Así como de, no, pues ya nunca, nunca lo hice. Entonces, pues qué bueno que lo estás haciendo. Aunque estés empezando, pues ya es un inicio. Mi consejo es no te desesperes. No te fijes en los demás y eso, porque ya ves que luego uno se fija mucho en lo que hacen los demás y te entristeces porque pues así. No, eso no. Eso no, esas cosas son obstáculos que uno mismo se pone, ¿no? Para dejar las cosas cuando se ponen difíciles. Y pues yo digo que eso no. Eso no, uno debe compararse con uno mismo nada más. De decir, bueno, ¿cómo dibujaba yo, por ejemplo, hace un año? Y ahora, ¿cómo dibujo? Y ya, o sea, si otro dibuja mejor, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué padre y ya, o sea, todos tenemos así como nuestro proceso. Bueno, ese es mi consejo que te puedo dar, así como que dices que vas empezando. Eso es lo que yo creo, ¿no? Cristian Valdés, ¿tienes alguna red social para seguirte? Sí, muchachos, ahora sí que, pues ahí, ahí en la pantalla dice ShurikMX. Esa es mi página en Instagram. Y así me pueden encontrar, así ShurikMX, que es como un sobrenombre que me puse hace muchos años. Y pues como ahí algunas personas me conocían así en el Deviant, pues así me quedé, ¿no? Pero igual, o sea, así estoy en Facebook como ShurikMX y también como, o sea, y en Instagram también ShurikMX. Ahí por si quieren seguirme o algo, pues con todo gusto. Dayan Soto, en primaria tenía taller de música, pero era pésima. Y más al momento de aprender a tocar la flauta. No, pues sí, es que al principio uno es bien difícil, ¿no? Cualquier cosa que empiezas desde cero es así como de, híjole. Te frustras. Yo me pasó intentando con el piano. O sea, de plano, les digo, yo no sé. Y lo intenté. Y híjole, era bien difícil. Me sentía bien frustrado, ¿no? Porque me equivocaba en las notas. O sea, intentaba leerlas y uf, me tardaba así como 1000 años. O sea, no. Y les voy a ser sincero, la verdad es que sí lo dejé. O sea, yo ya no seguí con eso porque, pues es que, pues uno tiene que a veces escoger, ¿no? Y decir, no, yo me quedo con, no sé, con el dibujo. O me quedo con, pues con, no sé, con la música o así, con la danza. Pero pues, digo, hay gente que sí domina varias cosas, ¿no?
Tengo una conocida amiga artista que toca el violín y además dibuja así bien padre, ¿no? Y dices, órale, no, pues qué bien, ¿no? Pero lo importante también es disfrutarlo, muchachos. O no sé qué edad tengan, ¿verdad? Pero yo les digo, muchachos. Y porque pues si lo disfrutas es cuando ya dices, de aquí soy, ¿no? Si no lo disfrutas y aunque seas malo, o sea, aunque estés empezando, aunque digas, ay, no, pues soy malísimo en esto, pero lo disfrutas, ya tienes como que la mitad del camino ahí. Bueno, no sé, es como que ya tienes algo muy importante, ¿no? Que te va a hacer que no lo dejes. Entonces sí te entiendo, Dayan. ¿Tienes alguna red social por dos? Bueno, pues es la misma, es lo de Shurik MX. Tanto en Instagram como en Facebook como página. Es esa Shurik MX. ¿Hace cuánto empezaste en el dibujo? Pues no, ya tiene unos años. Yo creo que sí, como unos. O sea, sí, tal cual, pues desde niño me gusta dibujar, ¿no? Yo creo que a todos los que andamos por aquí, desde niños es así como de, mamá, mira, dibujé esto, ¿no? Y pues es lo más común. Entonces, pues, si lo considero así, pues desde niño. Como desde los 5 años, así. Y pues ya de ahí creo que nunca lo dejé. O sea, como que a los 15 seguí igual estudiando anatomía, como les decía, estudiando perspectiva, todos esos temas, y pues ya no lo dejé. Hasta ahora que lo sigo haciendo y les digo, a eso me dedico y me gusta. Entonces, pues sí, ya son muchos años, como desde los 5 años, Dayan. Cristian Valdés, no lo había visto. Ok, sí, ahí está. Algo dormido, sí, yo también estoy un poquito dormido, pero bueno, acá andamos desvelados, ¿no? Un ratito. Eduardo, pues ahorita lo que intento es dominar la anatomía. Muy bien, Eduardo, pues sí, o sea, es justo lo que yo les digo, ¿no? De que la anatomía es la mera mera. De hecho, ahorita que termine esta hoja de personaje, voy a terminar una. Si quieren, voy a terminar aquí una con ustedes. Una hoja de personaje de cuerpos. De este mismo personaje que estaba haciendo. Porque este ya quedó. O sea, pues ya. Prácticamente nada más unos cuantos detallitos. Para que se vea un poquito mejor. Cris Valdés, yo igual, aunque te puedo recomendar al principio mirar imágenes como referencia. Yo solo busco poses de acción y ya empiezo a hacer la anatomía. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es un mensaje para Eduardo, pero pues, si me permiten decir, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Muy bien, muy buen consejo, muy inteligente consejo. No sé, y bueno, yo estoy y hable de que ya es tarde, ¿no? Pero pues no sé como qué hora es allá por donde ustedes andan. A ver si pueden escribirme qué hora es, dónde están ustedes, estaría bueno, ¿no? Vamos a poner. Pon algo de música. Bueno, pues este ya quedó, creo. Igual, sí, yo creo que este sí ya. Así ya quedó.
Vamos con la hoja. Les voy a mostrar la hoja de personaje que tengo ya avanzada. A ver si la alcanzan a ver. Y aquí, por ejemplo, pues todavía me falta el cuerpo de lado. Y un poquito de detalle. Ponerle ropa. Oh, son un montón de cosas. Pero bueno, pues vamos a darle. Cris Valdés, 1:26. Ah, sí, aquí también. Bueno, aquí yo tengo igual. Ajá, sí, como que es la misma hora. No, sí, yo igual, 1:27. Ya es un poco tarde, muchachos, pero aquí andamos. Como que mi horario se ha desfasado. No sé si a ustedes también les ha pasado. Que se desfasa un poco el horario, ¿no? Con todo esto de la pandemia y esas cosas. No sé si también les pasó. Y eso que trabajo y todo, pero duermo bien poquito. Así que bueno, no se asusten. Vean, si quieren irse a descansar, pues descansen. Si andan con sueño, no se desvelen como yo. Cris Valdés, a mí me falla mucho la ropa. Eduardo, yo me duermo a las 6 de la mañana. No, si estamos casi igual, Eduardo. Cris, lo de te falla la ropa. Bueno, pues sí, mira, lo que yo te recomiendo es que hagas el cuerpo desnudo primero. A lo mejor te vas a tardar más, ¿no? Porque dices, no, pues ya lo hago con ropa de una vez. Pero si lo haces desnudo, te echas un taco de ojo. No, no es cierto. Bueno, sí, también. No, no es cierto. Pero sí, te ayuda porque la ropa tiene que seguir al cuerpo. Y no al revés, ¿no? Entonces, si tienes así como que el cuerpo y lo vistes, queda un poco mejor, o sea, como que el cuerpo te va diciendo ahí como por dónde más o menos tienen que ir los pliegues. Por ejemplo, aquí esta que anda por acá, la del lado derecho, la tengo o sea, está como desnuda, ¿te das cuenta? Bueno, no tiene mucho detalle ni anatomía porque sería un desperdicio hacerlo para borrarlo, ¿no crees? Pero digamos que sí tiene la forma más o menos del cuerpo para que sobre esa, de cuenta como un maniquí, puedas ir poniendo como la ropa. Entonces esa es como mi recomendación. Cris dice, yo todo el tiempo he dormido muy poco, aunque bueno, sí, con la pandemia hay veces que duermo hasta las 3 p.m. A la hora maldita, ¿eh? La hora de los... de lo sobrenatural, ¿eh, Cris? Aguas. Dice también, sí, lo hago desnudo al principio, pero aún como que queda muy tiesa, jaja. Sí, bueno, es que sí, ¿sabes qué te recomiendo? Que podrías... a lo mejor como usar catálogos de ropa. Busca catálogos de moda, así. De ropa normal, así, ¿no? De esa ropa muy extravagante. Y a lo mejor por ahí puedes más o menos darte una idea de los pliegues. Y de los estilos de ropa, ¿no? Y todo eso. Más cuando es ropa que no solemos nosotros usar. Por ejemplo, ropa de mujer, así que a lo mejor tú eres dibujante hombre y pues tienes que dibujar ropa de mujer y luego no tienes ni idea, ¿no?
Pero pues con unos catálogos de ropa ayuda bastante. Por ejemplo, en la hoja de personaje, como esta, pues sí tienen que los personajes estar súper rígidos. O sea, no tienen que tener poses ni nada de eso, porque como que se pierde la, ¿cómo se dice? La finalidad de la hoja de personaje. Gracias por el consejo. No, pues de nada. Eduardo, ¿de qué es tu personaje? Pues mira, todavía no lo tengo como muy, muy claro. O sea, sé que es una chica. Estoy tratando de ponerle una edad así como no muy chica, o sea, digamos que como de unos. No, pues es que si les digo se van a asustar porque se ve chica, ¿no? Como, a ver, ¿cómo de qué edad la ven? Eso primero, quiero preguntarles eso. ¿Cómo de qué edad la ven? Y ya ahorita les digo. Yo les voy contando así todo, pero también háganme retroalimentación, ¿no? ¿Cómo de qué edad más o menos la ven? Dayan dice, no, se me había quitado el directo, ¿de qué me perdí? Ah, pues estábamos aquí hablando de unos, consejillos sobre ropa, más que nada. Pero es que bueno que ya volviste. Ay, aquí viene, ¿qué tal, la parte complicada, ¿no? Las manos. Oh. Vamos a ver. O sea, así como ahorita es una hoja de personaje. Yo creo que algo así sencillito para las manos, no muy complicado, ayuda. Que les digo que en la hoja de personaje deben de ser como rígidos. Deben ser rígidos. Nada de poses. Ya después cuando haces un dibujo de tu personaje, pues ya le pones ahí todas las poses que quieras, pero pues sí, la hoja de personaje debe ser rígida. Igual, por ejemplo, en los rostros, en la hoja de personaje también deben de no tener expresiones. Bueno, a ver, vamos a ver qué más. ¿Tienes alguna historia respecto a tu personaje? Ah, sí, claro. Pero es que esa historia es todavía no la tengo bien clara. O sea, tengo más o menos como la idea, ¿no? Así de qué es lo que quiero. Pero todavía no.
O sea, ¿para qué te miento? La verdad es que todavía le falta mucho pulirse a esa historia. Y yo no soy escritor, entonces, bueno, voy a tener que pedir ayuda o algo. Pero, más o menos sí, sí tengo. Era lo que les iba a contar, ¿no? Un poquito. De la edad, qué edad le veían al personaje. Entonces dice Carlos Cornell, 20. Y Dayan dice 18 o 20. Híjole, pues ¿qué creen, muchachos? No. Tiene 29. Les dije que se iban a asustar. Así tiene 29. Es que es de esas personas que se ven como de menos edad, ¿no? Yo creo que todos conocemos así personas que las ves y dices, no, tú tienes como unos 20, ¿no? Y tienen 30. Es algo más o menos así. Entonces, digamos que, por ejemplo, ya acabó la escuela. Eso sí. Ya acabó la escuela. Se dedica a las artes también. Y pues así, cosillas. Pero sí tiene 29. Sí. A ver. Vamos a ver qué más hay. Cris Valdés, ¿has pensado en escribir algún manga o cómic? Aunque creo que es lo mismo, pero en diferente idioma. Sí. Bueno, esa es como la idea de ahora, ¿no? Es como quiero intentarlo. O sea, siempre me han dicho, oye, pues que, ¿por qué no te haces un cómic o un manga? A mí me gustan los dos estilos, ¿eh? O sea, a mí me gusta el cómic, me gusta el manga, me gusta el anime. Pero pues yo creo que sí me iría como por el un poquito más por el manga que por el cómic, ¿no? Como ese estilo un poquito más. O una mezcla, así como que a lo mejor un tema de cómic, pero con estilo manga, ¿no? Con algo así. Eduardo Flores, yo de 27. Ah, pues estás muy cerca, Eduardo. Sí, casi. Cris Valdés, 19 a 23. No, no. Bueno, pues por ahí. 29. 54 años como Tsunade. Bueno, no. Bueno, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor en la historia ya dices, no, pues es que es un alma vieja. Ah, quién sabe. La verdad es que, como les decía, yo voy poco a poco. No, me quiero adelantar. Sino que ahorita lo que quiero es así como que el dibujo me vaya diciendo para dónde quiere ir, ¿no? O sea, que me diga, o sea, es que si va a ser una historia fantástica, va a ser una historia sobrenatural, va a ser una historia verídica, ¿no? No sé, todo eso yo ahorita prefiero que vaya surgiendo poco a poco. Así que pues vamos a ir así, poco a poco. Dayan Soto, consejo para pliegues de la ropa. Ah, pues sí, Dayan. A ver. Pues mira, como no sé si ves aquí, pero yo lo que hago es que trazo el pliegue, así. Lo voy, por ejemplo, abriendo. O aquí. Y le pongo una sombra que más o menos se parezca a la forma del pliegue. Para darle como un poco de sensación de volumen. Se le pongo tanto arriba y un poquito aquí abajo. Por ejemplo, así. Y también le pongo una sombra
sobre, o sea, que la sombra que el mismo pliegue hace sobre otras partes. Mira, por ejemplo, así. Por ejemplo, aquí en estos pliegues del short, igual hago lo mismo. Y aquí estos pliegues no producen sombra en otro lado, así que pues hasta ahí. Pero por ejemplo, este igual y sí. Aquí sí hace sombrita. Es como pensar en las sombras del pliegue y también pensar en si ese pliegue hace sombra en otro lado. Por cierto, voy a preguntar otra vez si anda por ahí alguien conocido, ¿no? Algún exalumno, algún amigo de la secundaria, alguna exnovia, no, no es cierto. Pero si hay alguien conocido por ahí, nada más repórtese. Yo sé que ya es muy noche, igual y no hay nadie, pero si andan por ahí, nada más repórtense en los comentarios para saludarlos, ¿no? Cris Valdés, creo que soy de las pocas personas que hacen las manos demasiado rápido. Sí, pues hay que tomarse un tiempecito, ¿no? Pues mira, por ejemplo, aquí. Ay, me chocan los anuncios estos de YouTube. Digo, sí, hay que echarse un tiempecito. Que sé luego si las haces muy rápido. Bueno, yo, ¿no? Igual y no te pasa, no sé. Pero si las haces muy rápido, luego como que no quedan. No, ni haciéndolas lento quedan, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Muchas veces también lo que uno puede hacer es como buscar una referencia para las manos, ¿no? Buscas ahí una foto o algo así y ya eso te hace el paro. Carlos Cornell, ¿cómo aprendiste anatomía? Híjole, pues fíjate, Carlos, la verdad es que siento que fue estudiando cuerpos, así tal cual. O sea, va a sonar medio raro, pero al principio sí con fotos, ¿no? Yo creo que todos con fotos. Pero sí también, por ejemplo, les decía así a mis amigos, oye, ¿sabes qué? Pues, posa para mí, o una amiga, una exnovia, lo que sea. A mi mamá, o sea, quien se dejara, ¿no? Déjame dibujarte, ¿no? Y pues ya eso ayuda porque dibujar también así del natural también te da como que otra perspectiva. Por eso luego hay muchos que incluso hasta hacen sus grupos, sus reuniones como de dibujo con modelo y todo eso, ¿no? Porque pues, sí, sea como sea, siempre te ayuda. Te da otra perspectiva. Pero pues al principio, con fotos, o te digo, con familiares o amigos, dibujarlos en vivo ayuda. Carlos, se ve muy bien, muchas gracias, Carlos. Dayan, muchas gracias. Voy a seguir practicando. Eso es todo, Dayan, ¿no? Siempre hay que seguir practicando. Yo todavía me falta mucho por aprender. O sea, yo les puedo decir que siempre, siempre hay algo que aprender. Y siempre hay que practicar. Entonces, muy bien. Excelente, Dayan. Eduardo, a mí ni me salen las manos. Bueno, pues es que son difíciles las manos, ay, híjole.
Yo creo que quién no sufre con las manos, ¿no? O quién no ha sufrido con las manos. Híjole. Lo que son las manos y, no sé, pues las manos y el cabello, no sé ustedes, a ver, ustedes díganme qué es lo que más difícil se les ha hecho. ¿Son las manos o además de las manos, qué es así algo que digan? Esto de plano, así, se me está complicando mucho, muchísimo, ¿no? O se me complicó en su momento, no sé, díganme. Cris Valdés, actualmente tengo 17 años, pero desde la primaria dibujaba mi mano y pues dibujaba algunos estilos de ojos y pues ahora es muy fácil para mí. Exacto, sí, pues es que la práctica dicen que hace al maestro, ¿verdad? Entonces, pues sí es cierto. Si tú practicas. Pues es que es obvio, ¿verdad? Pero luego nos cuesta así como que asimilar cosas obvias. Como les decía, lo de los instrumentos, les vuelvo a repetir, yo nunca aprendí a tocar el piano, pero lo intenté. Y la verdad es que sí, mientras más practicaba, sí mejoraba, o sea, poquito a poquito. Ahorita ya si me ponen ahí frente a un piano, yo ya no sé nada. No me acuerdo de ninguna canción, no me acuerdo de nada. Pero sí me di cuenta de que si practicaba a diario, o sea, si practicaba, por ejemplo, ¿qué les late? Unas 3 horas diario, sí iba mejorando. O sea, sí. Y esa es otra, no dejarlo. Porque si lo dejas, pues se olvida, ¿no? Bueno, a ver, ahora sí, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dayan, a mí me cuestan más trabajo los pies. Oh, sí, Dayan. Muy cierto. Los pies son cosa seria, ¿eh? Y los, como que los solemos, olvidar un poquito, así como que dices, ah, sí, los pies luego, ¿no? Es como que te enfocas un montón en las manos y en el rostro y así. Y luego cuando te toca dibujar unos pies así bien hechos, no sabes ni por dónde empezar. Sí, es cierto. También los pies tienen su complicación. Incluso hasta te podría decir que los zapatos, ¿eh? Porque luego muchas veces también es como que decimos, ay, zapatos. Qué difícil pueden ser unos zapatos, ¿no? Pero no, sí también tiene su chiste. Carlos. Siempre se me dificulta dibujar las manos, los pies, y el cabello. Sí, exacto. Son los 3 puntos que estábamos diciendo, ¿no? Eduardo, pues por lo poco que llevo dibujando, pues yo digo que para mí son las manos y los pies, sí. Eduardo, también un poco los rostros. Sí, también un poquito. Pueden llegar a ser complicados, ¿va? Pero pues como decíamos, o sea, todo es cuestión de práctica.
Momentos de concentración, sí, ¿verdad? Es que si no, capaz que le pongo algo que no. ¿Qué se te dificulta más, dibujar hombres o mujeres? Híjole. Yo creo que se me dificulta un poquito más los hombres. Porque dibujo más mujeres, ¿no? Yo creo que como todos, ¿no? Seas hombre o mujer. Bueno, no sé, hay sus excepciones. Pero como que uno suele dibujar más mujeres. Y como que, pues como decíamos, ¿no? La práctica, la práctica, la práctica. Entonces te acostumbras tanto a un género que luego se te complica un poquito el otro. Por eso siempre es bueno practicar los dos. Para que no te pase eso, ¿no? Y es que pues aceptémoslo, es como más agradable. Siempre dibujar mujeres tiene como que un poquito más de encanto. Pero pues también si sabes dibujar hombres, o sea, o más bien si vas a dibujar un hombre, pues sí, o sea, puedes hacer un muy buen trabajo. O sea, es que luego, no sé si se han fijado, ¿no? Pero como que la mayoría de los dibujantes dibujan puras mujeres. Entonces, pareciera así como que no puedes dibujar un hombre que se vea padre, ¿no? Y no es cierto, o sea, sí se puede. Pero también me he dado cuenta que muchas veces ¿cómo decirles? Ah, es que se me fue lo que estaba pensando, pero. Pero sí. O sea, respondiendo a la pregunta. Hombres. Se me dificulta un poco más hombres, perdón. Perdón, perdón, es que se me fue la onda. Yo creo que ya es la hora, ¿no? Diana, a ti también, sí, pues sí. Pero seguro que eres mujer, ¿no? O sea, has practicado más el cuerpo femenino y el rostro femenino. O a ver, cuéntanos.
Diane, sí, me gusta más dibujar mujeres porque para mí es como que llaman más la atención. Sí, era lo que decíamos, ¿no? O sea, es que sí llama mucho la atención el cuerpo femenino. Y ah, ya me acordé qué les quería decir. O sea, pareciera así como que si tú dibujas un cuerpo femenino o bueno, una mujer, como que no importa quién sea, o sea, podría ser así una completa desconocida y se ve padre, ¿no? Pero si dibujas un hombre, es como de que la pregunta obligada es como, ¿y ese güey quién es? ¿No? Bueno, sí. ¿Quién es? Es famoso. O sea, por ejemplo, es así miembro de una banda de, no sé, K-pop. O es algún actor de Hollywood. O no sé, es por ejemplo un importante científico, así del pasado, un filósofo, no sé, así como una personalidad, ¿no? Así Platón, ¿quién más? Ajá, o un presidente, ¿no? Pero no puede ser así como que un desconocido. O sea, siempre es como la pregunta obligada, es, ¿y ese qué? ¿Quién es? ¿Qué hay? Hecho eso, es un dios, un demonio o algo importante, o sea, como de quién es, ¿no? Y en el caso de la mujer como que eso no pasa, o sea, es como de dibujas una mujer y pues ya, así como que no importa quién sea, o sea, simplemente se ve padre, se ve bonito y es así como, ah, sí, te quedó bien, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Como que no surge esa pregunta de quién es presidenta de algún país o quién es, ¿no? No, como que no tanto. Ya si aparte resulta que es una persona importante o así, dices, ah, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero no es necesario, o sea, es como que no es tan necesario. Y en el caso de un hombre sí es como de, tiene que ser alguien. Eso era lo que les quería decir. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues no sé. Pero pasa. Solo de luego dibujar tan chiquito se complica. Se complica un poco. Eduardo, ¿dibujas también en digital? Sí, Eduardo también. A ver si luego hago algo en digital y lo pongo aquí en vivo también. Por si tienen algunas dudas o algo del digital, si puedo responderlas, pues con todo gusto. Pero fíjate que me gusta trabajar así como en tradicional, primero, y ya después pasar al digital. O sea, no me gusta ir directo al digital. Sí lo he hecho, pero, o sea, es como que no es mi modo de trabajar favorito. Como que me siento muy cómodo con el lápiz y la goma. O sea, es como que es de lo que más he trabajado y me gusta, o sea, además me gusta la sensación del grafito, ya sea en lápiz o lapicero, me gusta. Se me hace como más cómodo. Y el digital me encanta, o sea, no te voy a mentir. No tengo nada en contra, así como muchos que dicen, ay, no, que el digital, que no vale y nada. Pues, ¿cómo pueden decir eso, no? Pues es una herramienta, es como si dijeras, no, si lo haces con óleo ya no vale. Es una herramienta. Y me encanta para lo que es color. O sea, me gusta mucho usar digital para el color. Muy versátil, ¿no? Pero, pero sí, me gusta dibujar así,
con grafito y con goma. O sea, no, no hay como eso, ¿no? Todavía. Al menos para sacar las ideas. Es como, se me hace más cómodo. Igual a mí, dice Eduardo. Ah, pues sí. O sea, haces bien, Eduardo. Además es más barato. Digo que pues eso igual y no importa mucho, pero sí, a veces sí. Digamos, no tienes electricidad y chin, ya no puedes usar digital, ¿no? Y el lápiz, el buen lápiz no falla, ¿no? Me gusta eso. Bueno, ahí más o menos ahí vamos. Ahí va. Ya nos faltan las piernas. Dayan Soto, ¿dibujas con mouse o con pluma para iPad? No sé si formulé bien la pregunta. Sí, sí te entiendo. Pues mira. A veces uso el mouse. Tengo una tableta para dibujar. Entonces también a veces uso la tableta, pero no es un iPad. O sea, es una tableta que conectas a la computadora y ya dibujas con esa. Entonces, si entendí tu pregunta, ¿no? O sea, si usas así como un, como algo, como un stylus o algo así, o sea, como un lápiz digital. Entonces, se podría decir que sí a veces, pero no es precisamente para iPad. Y a veces sí me gusta usar el mouse también. Hay cosas, no sé si les ha pasado o así, pero hay cosas que es como más cómodo con el mouse. O sea, que serían como más complicadas con la tableta. Y las haces con el mouse así y te sientes más cómodo. No, a mí me pasa, ¿no? Y se mueve mucho esto. Dayan, no sabía. ¿Y con qué te gusta más trabajar de ambos? ¿Con qué me gusta más trabajar de ambos? Fíjate, hay algunas líneas que me gusta hacerlas con el mouse. O sea, sí, hay algunas líneas, por ejemplo, las de la quijada. Las líneas de la quijada me gusta hacerlas con el mouse. Y, por ejemplo, las líneas que no son, que son del cuerpo, de la ropa, me gusta más hacerlas con la tableta. No sé si por ahí va tu pregunta. Así la entendí, pero si no está bien. Si no la entendí, me dices. Sí, ah, ok, perfecto.
Y cuéntenme, ¿llevan mucho tiempo aquí en el grupo del tío Amo Dibujar? Eduardo, bueno, mi motivo por aprender a dibujar es porque quiero llegar a crear un videojuego como el Cuphead. Ah, ok. Está padre ese videojuego, digo, nunca lo he jugado, pero sí lo he visto y es como retro, ¿no? Como de los dibujos así del gato Félix, de los años 40, ¿no? Está así que se ve padrísimo. Digo, no, no lo he jugado, pero sí. Dayan, como un año más o menos, no tengo mucho aquí. Bueno, pero un año, un añito ya es algo, ¿no? Sandra Martor, más o menos, dice, llevo más de un año, no sé la verdad, ¿no? También ya es un ratito. Eduardo, como 5 meses. Ah, Eduardo, tú sí eres más o menos nuevo. Yo creo que, bueno, yo me metí aquí por la pandemia. No sé, como que... Como ahorita no puedo trabajar en lo que normalmente trabajo, pues sí, fue así como de, oh, ¿qué hago? Y pues como que retomé un poquito así como hacer cosas para mí, como por gusto para mí, proyectos. Y es algo que tenía como muy, muy abandonado. Entonces, de alguna manera sí. Fue a partir de la pandemia, ¿no? Creo que llevo poquito, así como unos meses, pero pues veo que es un buen grupo. O sea, está padre, la verdad. Hay muchos que están así empezando, otros que están súper cañones. Muy buenos, muy, muy buenos, o sea, mis respetos. Y que se ve que también ya llevan mucho tiempo en el grupo y así, y pues está genial, ¿no? Oigan, y los que andan por aquí, cuéntenme cuál es su nacionalidad y su edad. Estaría padre, me gustaría saber. Chris dice, volví, yo llevo unos 4 o 5, bueno, no sé si son 4 o 5 o 45. No, debe ser 4 o 5 años más o menos. Pero dibujaba pocas cosas, mayormente solo dibujaba digital, el busto de algún personaje que se me venía a la mente. Aunque sí, luego lo abandona uno, ¿verdad? Es como de que lo dejas
como que no tienes tiempo o algo así y lo dejas un rato. Me ha pasado, confirmo. Sandra, soy mexicana de Guadalajara y tengo 20, qué horror. ¿Por qué qué horror? Estás jovencísima. Qué padre, ¿no? Más bien, ¿por qué qué horror? A ver, esa parte no la entendí. Yo digo que qué bueno, qué padre. Cris, soy de México, Guadalajara, 17 años. Uf, buenísima edad para trabajar en esto, bueno, para empezar y para formarte una técnica, ¿no? Excelente edad. Dayan, soy de México y tengo 18 años. Pues estás muy joven, Dayan. Fíjense que todos somos de México, o sea, estamos bien desvelados los de México. Yo creo que la gente así del grupo que es de Perú, Chile y todo eso, ya están dormiditos, ¿no? Pero nosotros, como que los mexicanos somos bien desvelados, o yo no sé. Eduardo, no sé si ya leí este, Eduardo Flores, yo pues soy de México y tengo 17. Y estás bien joven, Eduardo. Yo pensé que tenías más. Como que te notaba así como más, así como maduro, así. Dije, o sea, tener unos 25, pero estás bien joven también. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A mí no me pregunten porque no les voy a decir, ¿eh? Yo no digo mi edad. Sandra dice, es que me siento ya bien grande con todos los morritos chiquitos que están aquí, de que 13 o 14 años y aparte son buenísimos, bueno, sí, ¿eh? O sea, es como de, ¿qué les dan de comer ahora para que sean tan buenos? Yo creo que es mucho el acceso a la internet, ¿no? O sea, como que ha ayudado mucho eso. El acceso a internet ha ayudado mucho a que nosotros pues aprendamos cosas nuevas y más rápido, ¿no? O sea, que a lo mejor hace unos años no había tanta información. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, que luego sí hay como mucho chavito súper joven y que aparte dices, órale, ¿no? Pues ya sabes un montón, ¿no? Otros que pues ya tienen talento también. Como talento así ya innato, ¿no? Hay de todo. Pero yo le voy al internet, o sea que es una época donde hay mucha información. Y pues eso ayuda, ¿no? Cris. Ah, es que ese es para Sandra, pero bueno, yo lo voy a leer, creo que es lo de menos, en mi caso me gusta ver lo que las personas dibujan y si alguien me puede ayudar o inversa. Bueno, este no era para mí. Tayan, ¿has hecho esculturas o qué otras cosas haces aparte del dibujo y del diseño?
No, fíjate que esculturas, no, solo de plastilina y así, ¿no? Pero digamos, así como algo padre de escultura, no. No, 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 nunca he hecho, la verdad. Aquí creo que ya me equivoqué. Pero lo bueno que siempre está la goma. Buenísima la goma, ¿no? Fíjense que yo tenía un maestro, tuve un maestro de dibujo que me prohibía usar goma. Así de plano decía, la goma prohibida. Y yo no podía usar goma. Y según él era que porque si no usas goma, como que te forzas a hacer las cosas mejor y así. O a ver tus propios errores, ¿no? Porque es como que te equivocas y lo borras y es como, ah, ya, no pasó nada aquí, yo no vi nada, no pasó nada. Algo así. Y si no lo borras, si no puedes usar la goma, el error ahí está. Entonces como que te fuerza a decir, oh, no, sí es cierto, pues me equivoqué, ¿no? Pero bueno, yo a la fecha sí uso la goma y si me equivoco, borro y más nada. Eduardo dice, ahora no tengo 25. Sí, no, perdón, perdón, perdón. Pero algún día los tendrás. Y se pasa bien rápido el tiempo, ¿eh? Así que disfrútalo, aprovecha tus 17 años. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo voy a dejar por ahora. Unos cuantos detallitos más y ya. Poquito más antes de ir a dormir. Yo espero pronto ya tener algo más a color y así de este personaje. Ya no, creo que no les dije, pero ya le puse nombre. Se llama Olaya. Olaya. No, dice Eduardo. A ver, dinos tu edad. No, 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 Eduardo, ¿para qué te digo? Te vas a asustar. Además, ya dije que no voy a decir mi edad, así que lo siento. Esa pregunta no se responde. Al menos hoy. Bueno. Pero puedes intentar adivinar. Si adivinas. Va. Te digo, o sea, si adivinas, te voy a dar dos oportunidades. Y si adivinas, y yo te voy a decir la verdad, o sea, te voy a decir, sí, esa es la edad. Pero nada más tienes dos chances, ¿eh? Mira, piénsalo así por mi voz y por mi forma de hablar y no sé, a lo mejor por la música que escucho y por mi forma de dibujar. Trata de adivinar qué edad tengo. Sandra dice, di tu edad. No, 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 a ver, les doy dos oportunidades nada más. Cris Hernández. Hola, Cris, dice, ¿ese sombreado es el achurado? Sí, exactamente, es el achurado.
Algunos lo pronuncian como achurado, otros lo pronuncian como achurado. Las dos formas de decirlo está bien, ¿eh? Puede ser achurado o achurado. Y sí, hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta decir achurado, pero bueno, cada quien. Hay muchas formas de hacer el achurado. Y esta es una. Hay algunos que hacen rayitas, como cruzadas, por ejemplo. O todo con un mismo ángulo, así, un mismo ángulo, como 45 grados, ¿no? Para todo, 45 grados. Entonces, ya es como cuestión de estilo. A mí me gusta hacerlo así, como un poco mixto y que se vea un poquito más parejo. Eduardo, ¿alguna pista? Sí, es esa, Eduardo. O sea, fíjate. La forma en que hablo, a lo mejor cómo dibujo, la música que he puesto. Y mi voz, mi timbre de voz. Y esas serían las pistas que te pueden ayudar. Dayan, muy bueno tu directo, deberías ir haciéndolo, aprendí muchísimo, buenas noches. Sí, Dayan, ya descansa, buenas noches. Gracias más bien a ti también por estar un ratito acompañándome, acompañándonos. Qué chido que pudiste estar aquí. Y sí, ya descansa. Gracias, gracias. Qué bueno que al menos algo salió aquí de aprendizaje. Digo, no es una clase ni nada, pero pues, qué bueno, ¿no? Buenas noches. Eduardo, tienes 34, no. No, Eduardo, estás cerca, muy cerca, de hecho. Así que pues ya, casi casi ya le atinaste, pero no. Pero o sea, buena observación, ¿eh? Sí, estuviste súper cerca. Tienes buen ojo. Sandra, tienes 33, no. Tampoco, ya, ni modo, muchachos, ya fueron las dos oportunidades. Pero estuvieron muy cerca, o sea, la verdad es que sí, los dos estuvieron súper, súper cerca de la edad, de mi edad. Entonces, pues ya. Bueno, Cris, ¿y si quiero sombrear un rostro con el achurado, cómo lo haría? Híjole, es que ¿sabes qué pasa, Cris? No te puedo mostrar aquí porque están bien chiquitos estos dibujos, o sea. Este está muy chiquito. Pero pues estaba haciendo, por ejemplo, que es otra hoja de personaje. Y pues, mira, aquí, por ejemplo, lo que puedes hacer es como bolitas. Puedes hacer bolitas. Así, súper, súper suaves. Así encima. Bolitas. Yo lo que hago son bolitas. Algunos hacen líneas, pero yo hago bolitas, ¿no? Entonces, mira, aquí por ejemplo vamos a hacerle unas bolitas más oscuras. Y aquí también. Entonces tienes rayas, tienes bolitas. Entonces yo te recomiendo bolitas. Pues para todo, no solo para el rostro, ¿no? O sea, en general, las bolitas son la neta. Bueno,
Bolitas, siempre bolitas. Cris, hermano, y en las arrugas también se colorea con el achurado. Sí, también, también, también. Sí, siempre, o sea, por ejemplo, aquí tenemos estas arrugas, vamos a pasarle goma. Y remarcamos tantito las arrugas. Entonces ahí también, mira. Bueno, no sé si te referías a las arrugas así como de la ropa, o si te referías como arrugas como de la cara, ¿no? Así como de una persona viejita. Si te referías a arrugas como de la cara, yo creo que entonces sí no le hagas achurado. Pero si te referías a como estas arrugas que te mostré, pues sí, ahí sí aplica el achurado. Eduardo, ¿eh? Chale, no voy a poder dormir por no saber tu edad. Pero estabas bien cerca, o sea, ya es como de, ya, o sea, ya está bien cerca, o sea, es un güey que está así ya de esa edad, ¿no? Ojalá pudiera volver a tener 17 años como tú, o sea, pues no sabes cómo me encantaría eso, pero bueno, no se puede. Por eso disfruta tu juventud. Cris, estoy haciendo un retrato y no sé cómo sombrear las arrugas con el achurado. Sí, es que fíjate, ahí en el retrato sí es un poquito diferente. Yo creo que a lo mejor en otra ocasión que me aviente un retrato aquí con ustedes, les muestro. Porque sí, ahorita no... No tengo ningún retrato para intentarlo. Pero lo que te puedo decir, o sea, si te ayuda en algo, es que si es realista tu retrato, trata de no usar líneas en las arrugas. Eso sí, que no haya líneas. O sea, toma ese consejo, que no haya líneas. Vas a ver que eso va a ayudar un montón. No, que no haya líneas. Solo achurado. Nada de línea, ¿ok? Para el retrato. Bueno, Eduardo. Justo en el Cora. Va, lo voy a aprovechar al máximo. Sí, sí, la verdad es que sí, aprovéchalo. No sabes el tesoro que tienes. Con 17 años. O sea, se pasa bien rápido el tiempo y no hay nada más bonito que disfrutar la vida, ¿no? Y que no te duela nada, que no sufras de nada, o sea, y que tengas salud y todo eso. Eso es como lo más increíble. Mucha gente daría cualquier cosa por eso, ¿no? Y ustedes ahorita lo tienen, entonces pues, aprovechenlo. Cris, lo pondré a prueba, bro. Es la primera vez que estoy usando este sombreado, gracias. Sí, 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 pruébalo y vas a ver, nada de línea, ¿eh? Bueno, muchachos, pues miren, yo creo que ahorita ya esta hoja de personaje ya, como que ya dio de sí. Ya es algo que tengo para que, por ejemplo, ya sea yo o a lo mejor otro artista que me eche la mano, sepamos
más o menos cómo se debe el personaje, ¿no? Entonces, ya, o sea, esto ya, ya quedó. Pues yo creo que ya nada más. No sé si tengan alguna otra duda o algo así. Que no sea mi edad. Pues ya se las contesto. Y si no, pues ya este. Ya me voy despidiendo, muchachos. A ver si luego lo subo así como quedó. Lo subo a ver. Al grupo. Pues muy bien, pues gracias por estar aquí un ratito, se los agradezco mucho, cuídense mucho y a ver si pronto puedo volver a subir algo. Bueno, estar aquí un ratito con ustedes dibujando, practiquen y pues nuevamente muchas gracias, descansen y nos vemos, ¿sale? Cuídense mucho, bye.